Radio Lab Chile, una radio que emprende. Empieza el día para todos. Suenan alarmas y despertadores. ¡No! No los silencies por 10 minutos. Escucha la voz que te dice: levántate, eres pobre. Eres pobre. Con José Lizana y Guido Gutiérrez. Muy buenos días, comenzamos este día martes. Este día flojo. Yo 8, creo que el martes más flojo que el lunes. ¿Y vos? También soy flojo, y también soy flojo, y con orgullo. No puede ser, porque sería la antítesis de lo que estamos buscando en este programa, que es levántate, eres pobre, que te inspires, porque eres pobre, sí, la cagaste. O sea, como dice la... No, estoy weando. No, ¿cómo se llama la botota? La pobre, pero la pobre. No sé, bueno, pasó un Tony. Oye, El Tony malo. Malo, el Tony. Es que era el Tony Svelte. Le faltaba hormonas, parece. Sí. Ya, oye, bueno, estamos comenzando un nuevo capítulo de capítulo. Esto es la teleserie, la telenovela. Esta es la teleserie, levántate, momento. Eres pobre. Levántate, eres por pobre. Mega. Y estamos con gente invitada en el estudio. Yo, como para variar, llegué tarde, porque soy un poco más rico. Qué raro. Tengo un poco más de plata que los demás. ¿Qué te pasó, Guido? Horario gerente, ¿por qué no el gerente acá? Ah, Guido es el gerente. Trabajen. No, pero presenta, por favor. Oye, el primer gerente pobre de la historia de Chile. ¿Qué tal? Saludos. Ya, pero presenta a la invitada. Antes de presentar a la invitada, porque ustedes ya la están viendo en cámaras, tenemos que repasar titulares porque la gente quiere informarse también, no solamente escuchar estupideces, sino que también informarse. Es importante eso. Así que, Javi, si me puedes subir el volumen de la música de noticias para comenzar esto que se llama titulares en el Levántate, eres pobre. Dice por acá: las mujeres son más precavidas al manejar, usan más cinturón y toman menos riesgo. Yo claro. Creo que es manejar, porque la mujer en sí toma harto riesgo en su vida. Más puede que ser. El hombre, es más precavida, pero también toma riesgo. Claro. ¿Qué dice? Pero dice que al manejar toma menos riesgo, seguramente maneja por calles donde hay más hombres. Obvio que partimos mal. No, ventalla, pues, bueno. Oye, partimos. Oye, más encima tenemos grandes invitados y tú dando... No, ya, filo. No, son tallas, y todos saben que yo... Ah, no son tallas. Ah, no son comentarios, no. Comentario, ya. No, yo soy el más machista de todos. No, ya. Bueno. No te matáis en eso. Ya, bueno, la otra noticia. El sonido de noticia. Redes sociales y presión de pares elevan alza de problemas mentales en adolescentes. También dice: alcalde de Bolonia le declara la guerra a los espaguetis a la boloñesa y asegura que ese plato no existe. No, me llamó la atención ¿cuál es el de los niños? Porque Piñera dijo algo así como que había que pegarle una buena patada en el traste y... La típica, que era como la mejor... ¿Todavía le creía a Piñera? Era como la mejor... ¿Cuándo le creí? Fuiste tú el que votó por él. Voté por él, oh. Porque me arrepiento. ¿Y qué tiene? Voté por él. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué baja? ¿Qué tiene? Todos cometemos errores. ¿Cómo? ¿Qué baja? Todos cometemos errores, Guido. ¿Cuándo me sorprende ¿cuándo que... Winchas con vos? Oye, el cable de mierda que me está leyendo. Oye, ¿cuándo tiraba Winchas con vos? Oye, ¿estuviste al lado de un general en un asado, weón? ¿Te acordás? Oye, sigamos. No, si te lo vamos a comentar. ¿Qué? ¿Tú al lado qué? De un general y le vendiste la pomada que poco menos era y de la Opus Dei, po. ¿No te acordás? No, sí me acuerdo. No, es que eso... No, sí. Pero, ¿qué tiene que ver Piñera con un general? Pues estamos hablando del ejército, que es una institución subordinada al poder civil, digamos. Bien, y eso es lo que quería. ¿Cachai? Ya, pues tú no tiene nada que ver, de hecho, totalmente independiente. Y aparte son personas distintas, una persona ya, etcétera. Sí, aparte que yo siempre he sido pro orden igual. No, lo que... Es algo raro. No, lo que... Es algo raro. Los generales son admirables. No sé si alguien nos ordene. Hoy dice: Metro informa que Línea 4 se encuentra funcionando con toda normalidad tras más de una hora de interrupción en su servicio. ¿Qué pasó ayer, Guido? No, ayer se cortó la luz en gran sector de Santiago, en el sector Parque O'Higgins, Parque Almagro, etcétera. Un corte de luz bastante extenso y prolongado en el tiempo. Así comienza. Cualquier info. Día martes 12, ¿o no? Martes 12 de marzo. Levántate, eres pobre. Música arriba. Oye, música, ya ni la Jai nos pesca, weón. Ahí sí, bacán. Oye, les quiero contar, amigos, que estamos con dos mujeres. No, tengo mucho que decir, pero no quiero cagarla. Esa es la verdad. No, esa es la verdad, porque... Sí, lo que pasa es que yo siempre le llamo la atención porque dice: estamos con dos mujeres guapas aquí y acá. Y de repente uno dice, si vas a otro programa, te dicen: ¿quién te pidió los adjetivos? Por eso, Guido me está enseñando cómo respetar. Estamos con dos personas, listo. Estamos con dos Sí, estamos con dos personas que respiran.
dos personas que claro. respiran el día de hoy, hay que decirlo. No, ya no podemos decir ni mujeres, ni simpáticas, no. nada. No, estamos en una campaña para eso. Nadie nos pidió nuestro Dejemos opinión. El machismo. Oye, ¿dirían ustedes, chiquillos, aplaudirnos? Porque estamos dejando el machismo que no heredó nuestro abuelo. Claro, que, oye, ¿dónde está la comida? Oye, no, esa justo cuestión, estamos exagerando un poco, pero es para después lograr el equilibrio perfecto. Sí, dos mujeres que respiran hoy día. Y no queremos, dijiste mujeres. Ah, ¿no son mujeres? No, ya, pues, hay que aclarar eso, ¿no son mujeres? Son seres humanos. Ah, seres son seres humanos, son planetarias. Levitemos por las calles. Ok, estamos con la... No es que eso, con la gran, es que estoy muy, muy... Estoy mal, Guido, enséñame. Bueno. Guido, enséñame todo. Estamos con una amiga de Radio La Habla, Radio de los... Pribruna, la gran Pribruna. Mira, estoy presentándote de la calle, dale. La gran Pribruna. Amiga de Radio La Habla. Y Connie Valenzuela, que nos acompañan hoy día. Connie Valenzuela, ¿no? Connie, sí, Constanza. Constanza Valenzuela. Para los amigos Connie, pero Constanza. Estamos en este programa, Levántate el Pobre. Oye, Pri, bacán verte, weón. Nunca me habían presentado tan mal en mi vida. Gracias. Y te agradezco porque es una nueva experiencia para sí, mí. Sí, todas las experiencias sirven, gracias. Es que lo que pasa es que estoy presionado porque Guido me está enseñando todo ahora. Sí, no, tomamos la decisión hace como un mes que hoy iba a empezar. No, justo hoy. Justo hoy iba a empezar nuestra deconstrucción. Claro. Sí. No, de verdad lo estamos planteando un poco exagerando la nota, pero es para que se den cuenta de repente el machismo sin querer que tenemos. Sí, es total. Y estamos exagerando para lograr el equilibrio después y nivelarlo. Es cierto, totalmente de acuerdo, Guido. Oye, ¿me puedes traer una? ¿Me puedes traer un café? Oye, chiquilla, mira, ustedes tienen un emprendimiento en conjunto, son rostros también. Vamos a estar comentando todo eso. También preguntarte cómo le ha ido en general en esto de emprender también. Son unas de real emprendedoras también. Así que, no sé, cuéntenos cómo ha ido este camino. ¿Cómo han tu cara? Como que vivirá y decís, qué weá. Sí, la gente concentrada. Sí, la gente no sabe sí, de qué es. Tu cara intimida, Pri. Tu cara intimida. ¿En serio? Sí, yo creo que sí. ¿Eres el único que piensa eso? Soy un encanto. Soy bacán, entonces, mira, el único que la presenta. La presento como el forro y también digo que su cara intimida. Qué mejor, soy único. Grande y nuestro. ¿Ah? Bravo. grande, Javi. Hoy día mayoría femenina acá en el estudio. Sí. Nuestra radio controladora también, hay que decirlo. Javito. Mujer. ¿Se oye, leí al Maflunic que quería que le saludaran al hijo porque para que se le pasara la mañita. Ah, Seba creo que se llama. ¿Cómo se llama el hijo? Un abrazo al Seba. Como dijo Piñera, un puro pam pam nomás y hará. Maflunic. McFlurry es como un cuarto de libra. Suena, yo cuando caché en el grupo. Sí, McFlurry. El helado, ¿cierto? Sí. Ah, yeah. Bueno, Connie, darte la bienvenida también. Contarnos en qué están, chiquilla. Ya fueron parte de una marca que ya está potenciando también. ¿Cómo ha ido este mundo del emprendimiento? Mira, en realidad con la Pino. Más cerca al micrófono. Eso, para que se escuche. Ahí sí. De hecho, yo estoy monitoreando acá como... Ahí se escucha. Sí. Ya, buenísimo. Ahora sí, ¿de qué se trata el emprendimiento? Dale, Connie, pásalo bien. Esto es pasarlo bien, dale. El emprendimiento en realidad se trata del área de capacitaciones, en verdad. Tiene que ver con el área de venta en específico. Con la PRI nos dedicamos a eso hace varios años ya. Y bueno, las casualidades de la vida nos llevaron a conocernos hace un rato y decidimos... asociarnos, por decirlo de alguna forma, y complementar lo que hace ella y lo que hago yo. Somos personas exitosas, hemos sido personas exitosas dentro de nuestros años de venta. Porque obvio. Se sabe. Y no somos dignos. En realidad tenemos toda la intención, obviamente, de ayudar. Hacemos capacitaciones, me ha tocado hacer capacitaciones en banco y de forma también particular. Entonces, la idea de esto es poder ayudar a las personas que están también emprendiendo, a las empresas, ponte tú, también capacitadoras, pueden ser UTEC o pueden ser, no sé, empresas que tengan ya equipos de venta y que no sepan cómo gestionar o cómo capacitar gestionar a su... quien pueda capacitar a su personal. Maximizar... ¿Call center, por ejemplo, también? Exacto, call center, sí. Y estamos como en esa área. La idea es como desempaquetar lo que tiene que ver, ponte tú, el tema de venta. Es como llevar para el otro lado, uh-huh. No sé, típico que te llaman de venta y ahora estábamos hablando con bla, 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 ya, no.
Esa no es la idea. Uh-huh. ¿Cachai? No, la idea es lograr mayor... La idea es que si yo conectar con el cliente y bueno, a eso que no te corten el teléfono, básicamente. Que no te corten el teléfono. Exacto. Porque todos hemos estado en el bosque del... No, gracias. Exacto. Oh, qué bueno. Sí, es verdad eso. Es más, yo lo hago. Me llaman, lo corto al tiro. Pero usted... Hola, buenas tardes. Tú... Hacen capacitación. ¿Pero por qué hablas como hacen capacitación de, en venta? Porque son los que trabajan hoy en día. Oye, si es verdad, él te llama un colombiano, una colombiana. ¿Un oye, bienvenido a Movistar. Y tú pensás que este Movistar en Colombia, así que onda, si yo... Es horrible eso. No, horrible, pésimo. O sea, buena lata porque... No, a mí me encantan los extranjeros, la extranjera no, me fascina. No. Me encantan los extranjeros. Yo, a mí la, pero, la, a mí la verdad me ha dado lo mismo. Y hace como harto tiempo que está funcionando así, como que... Como que, no sé, el mundo globalizado siempre... esperando que te llame una colombiana. Claro, 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 no, pero no... No lo encuentro como tan terrible, así es como que... Lo que pasa mucho, yo creo... Recuerdo que en los 90 había muchas empresas, es que a lo mejor sí. Es porque yo sabía un caso, había empresas que cuando uno gastaba a larga distancia, y había empresas, ponte tú, italianas puestas acá, solo para que la gente consumiera a la larga distancia. Entonces había servicios así como de foro erótico, y la gracia que estuviera en Chile era que gastaba a larga distancia. Si hubiera estado en Italia, por ejemplo, no funcionaba. Era para que eran negocios quizás ligados a las telefónicas, O a empresas que ligaban, que trabajaban con el teléfono. Hoy que era acuático, ese no, Chile, ¿eh? Pero oye, yo te quería preguntar otra cosa. 710, ¿te acordáis? Te quería preguntar otra cosa. Nunca llamé. La capacitación. Me daba miedo. Era el Fonamistad. Nunca llamé, por eso. Era como antes de los chats. Oye, estamos entrevistando, por más respeto, por favor. Estamos entrevistando acá con él. Otra conversación. El emprendimiento. Si quieren, les cuento mi experiencia en call center. También, estamos hablando de eso, estamos hablando disculpa, hace tiempo no veía la PRI. No, lo que te iba a decir, muchas empresas, más que ventas telefónicas, lo que requieren, yo creo que más que necesario, es soporte de postventa o soporte al cliente. Eso también, ¿lo brindan ustedes, esa capacitación? Sí. Lo que pasa es que no es solamente vender el producto, en realidad es como venderse uno, en realidad es uno la que está detrás del teléfono. Y eso es lo importante, o sea, más allá de que, sí, o sea, el producto obviamente sin duda es importante, pero antes de eso está la persona que te llama por teléfono. Uh-huh. Entonces, si tú no conectas con el cliente, difícilmente te van a dejar hablar lo que tienes que seguir, ¿cachai? Entonces, esa es la parte nuestra. La capacitación a la persona más que al servicio. A la persona. Yo te quería preguntar con respecto a eso, ¿hay algunos tips para lograr una comunicación fluida? Sí, en realidad yo encuentro que con lo que yo he sido y lo que me ha llevado en realidad a ser como exitosa dentro de lo que yo hago, tiene que ver mucho, ponte tú, con la sonrisa. Lo que uno proyecta, va a sonar un poco tonto, pero está ahí detrás del teléfono, pero y no te ves. Pero de todas maneras eso uno lo proyecta. La cercanía con el cliente antes de llamar, ¿cachai? En realidad son varias... Preguntarle cómo está, a lo mejor. Sí. Exacto. ¿Cómo ha sido el día? ¿Cómo ha sido tu día? ¿Cómo está ahí? Cortar un poco lo que es la seriedad del llamado, si en el caso ponte tú que vayas a ofrecer algo, ¿cachai? Perfecto. Entonces eso se trata en realidad. Bueno, tú has compartido con muchos emprendedores, con muchas historias también. ¿Cómo te ha enriquecido a ti como persona esto? Porque en cada emprendedor hay una historia, nosotros lo hemos vivido acá cuando vienen emprendedores y con el local de sushi, otras cosas también. Tanta gente. Exactamente, eso. Uno aprende cosas nuevas, supongo. Sí, ha sido en realidad súper importante, súper enriquecedor en verdad, porque te topáis con historias que son prácticamente, o sea, muy parecidas a la tuya. Entonces eso en realidad te podría contar mil historias. ¿Cachai? Pero nada, en realidad ha sido súper... Las mil y una mañanas. En este caso. Claro. Pero no, o sea, es súper enriquecedor. Yo creo que todos los días vaya aprendiendo cosas nuevas. Eso es súper bueno. Y oye, ayer sapeando el la gente, ¿cómo los puede ubicar? Así como bajar redondito el mensaje a todos. ¿Cómo los puede ubicar la gente justamente que diga, ah, me interesa, quiero hacer o capacitación en ventas, pero por lo que ya nos aclaraste, es capacitación hacia la persona en el ámbito telefónico. Justamente lograr comunicación telefónica. Sí. Y en realidad no solamente puede ser ponte tú para el área de venta, puede ser postventa, o a lo mejor para la vía, ¿cachai? Sí, o sea, igual, hay algo importante también que tiene que ver como con la conciencia de la fidelización del cliente. Que eso es súper importante y lo podéis como, o sea, es una serie de cosas porque finalmente tu cliente que no te compra, o sea, una venta no es exitosa solamente porque cerraste un negocio, una venta es exitosa porque esa persona se convierte en tu embajador. Y eso es súper importante. Cuando le cuenta a los demás que está pasando esto, oye, eso es que ayer llamé, bacán. Porque hasta la que se vende es
uno, ¿cachai? Chepo. O sea, no, por eso empecé como un poco la conversación, en donde, si bien el producto es importante, pero creo que más allá del producto, que es el fin al que llegamos, en nuestra meta, es uno el que se vende en estricto rigor. Entonces, ¿a quién le compra? Lo que dice la PRI, ¿cachai? Claro, es ser uno el embajador, ¿cachai? Es eso. Totalmente, y armar lazos también. Como técnicas de liderazgo. Técnica de liderazgo, algo así. Exactamente. Entonces, es como enseñarían a empoderar a la persona en un ámbito positivo, cuento, justamente. Sí, yo tuve un rapo así en ser positivo, empresa, que sí. Cuando uno entra en positivo es cuando... Yo creo que más penetración tiene con el cliente cuando empatiza. Exacto. De hecho, cuando conecta. Bueno, ahí Javiera nos quería contar, tenía una experiencia que ella trabajó en call center. ¿En serio? ¿Y cómo fue eso, Javiera? Trabajé en el 2017, fue mi primer pega así oficial, trabajado en ese call center. Ya, ¿y cómo era? Y no, lo que decía ella de que uno le enseñan a como a proyectar una sonrisa auditiva a proyectar una sonrisa auditiva, que de verdad, aparte que yo trabajaba para una... Pero para una marca de vehículos. No te enseñó Connie, así que aprendiste mal. Claro. No más, sirvió de nada. Yo trabajaba para Hyundai, agendando visitas. Y entonces yo, obviamente, mi voz, aparte de ser como alegre, sonriente, aparte tenía que ser como en tanto sensual. ¿Ya? Para cuando hablaba con los hombres, para poder engancharlos aún más. Oye, yo creo que... con esto, llevándolo con esto de la pregunta es, ¿por qué se le exige a la mujer hoy en día ser sensual? ¿Cómo? Para mí me choca eso hoy en día. ¿Qué te parece a ti, Pri? O sea, me parece que no es nada nuevo. Lo que pasa es que hoy día se transparenta. Pero acordémonos, por favor, de la publicidad de Campari, de Martini. De Martini, sí. Todas las campañas publicitarias a través de la historia han explotado el lado sensual del hombre y de la mujer, porque también no nos olvidemos que si vemos, no sé, un comercial de Gucci o de algún perfume donde salen hombres, todos sabemos que esos hombres son gay, lo sabemos. Pero ellos, ¿serio?, igual tienen que venderte la pomada de que son el mijito rico y de que... no, y están ahí con la de mujer, que solamente cara a cara. Como el de rico y de sensual va a oler de la forma en que huele, ¿cachai? O sea, eso, no me parece que sea nuevo, me parece que hoy día se transparenta. Me parece cerdo, sí, me ha parecido cerdo toda la vida. Y que no tiene sentido, me pasa básicamente lo mismo que me pasa cuando veo a un jugador del Colo con acá que dice Cristal, o sea, que te pasa. O sea, si un hombre huele bien, es gay. Sí. No necesariamente, pero si sale en una publicidad de perfume, sí. No, poquito. Sí, es que. De hecho, yo conozco así como modelo de Calvin Klein, en real, que es heterosexual. El único. Que yo conozca personalmente, los demás son. No, pero igual, pues tú te fijas, los mismos chicos que venden perfume. También. Sí, pues también son gays. Ahora convengamos que acá ven menos hombre heterosexual. Además, entonces sí, está cambiando. Esto está... La profetisa Jaime Dueña ya lo dijo sobre el escenario. Oye, es que ahí nos estamos metiendo a otro tema. Por ejemplo, yo creo que uno puede ser hetero y puede ser curioso. Y no hay ningún problema con eso. O sea, no, no es mía. No, yo. Yo no. Pasa harto y pasa. Pero yo no. Las niñitas esta edad, que si yo tengo una hija de 18 años, imagínate, y compañeras o qué sé yo, no sé, de mi sobrina. Qué sé yo, son heterocuriosas, como dices tú. O sí, sea, pues, es una moda más que. O también. Sea, es como una moda. Chicas, es tendencia. Cabras chicas, sí. Convengamos, estoy hablando de cabras chicas menos de 28. Sí. Yo tengo 37, para mí menos de 30 es pendejo. De las que conozco, las mujeres. Bien, que no conozco, soy pendejo, cumplí 30 el 22 de febrero. Muy bien. Yo no soy pendejo. Yo soy pendejo. No, sí, está bien igual. No, está bien, es rico ser pendejo. Del universo de juventud que conozco inferior a 30, la mayoría se ha besado con alguien de su mismo sexo sin ser homosexual. Solamente por el hecho de cachar qué onda nomás. ¿Cachai? Mira, un día estábamos hablando con un amigo que ultra... Y a veces hasta rupturista. ¿Cachai? Sí, totalmente. Y yo estaba hablando con este compadre y yo le dije, ¿cómo tú puedes decir que no te gustan los hombres si no los has probado? Y lo dije, pa' dentro, po. Es como, pucha, a mí no me gusta la cazuela. Ah, porque la he probado y no te gusta. Pero bueno, ¿cómo tú dices que no te gusta? Pero es que ahí es distinto. Porque, ¿cachai?, por ejemplo, yo no le he dado... Tiene que haber un feeling, tú dices. Sí, o sea, si yo no he besado a ninguna mujer en mi vida, no es porque tenga un rechazo, es porque no conozco una mina que me den ganas de darle un beso.
fin. O sea, tampoco es como que yo, ay, no sé qué. No, o sea, cuando aparezca una mina, y si me dan ganas y a ella le dan ganas, probablemente. Voy a repetir las palabras de Sergio Freire. Acá te traigo un plato de caca. Pruébalo. ¿Cómo sabes si no te gusta si no lo has probado? Sergio Freire. O sea, si lo pones en esa simplicidad, claro, sí. Para rendirle los créditos, no lo dije yo. Pero sí, pero lo podría haber dicho yo. Que es más simple la cosa. No creo que haya como tanta... Hoy hablamos de muchas marcas, hablamos de rostro. Hasta la música se murió, así que están hablando. No, no, si nos pasa siempre en este programa, que nos vamos a Colina, después nos vamos a Chancón, a todos lados. Hablando de marca, hablando de glamour, ustedes ya son parte de esto, ya son rostro. Cuéntenos un poco cómo llegó esta oportunidad, cómo la han vivido, cómo han vivido los paradigmas de esto, porque todos dicen, esa mujer, ¿tú cachai a lo que voy, Pupi? Eso, cuéntenos. En realidad para mí ha sido una experiencia súper rica porque, o sea, no sé si rica, pero es nueva porque imagínate pasar, qué sé yo, de ser NN prácticamente. O sea, no prácticamente, sino que NN. A hacer, qué sé yo, a ver, abrir tu Instagram y verte a cada rato en las redes sociales como loco. O que te manden WhatsApp. Oye, prima, te vi, ponte tú. Oye, amiga, esto, oye, salí regia. Entonces, no, pero bien. Es como choro, en verdad. Pero no cerramos eso. ¿Cómo los pueden ubicar? ¿Por redes sociales? ¿Tienen página web? Es súper importante. No, por las redes sociales, al Instagram de la Pri o al mío. ¿El tuyo, Pri, cuál es? Arroba Pri Bruna. Arroba Pri Bruna. Instagram porque Twitter yo en ese bosque no me meto. Sí, porque... no, muy peleador. Es tóxico. Es peleador esa parte. Eso pincho, mucha... no lo peor del ser humano sale en Twitter. Oh, sí. Qué mal. Sí. Mucho mojón con ala. Es como que salen todos a pelear ahí. Es otro universo, o sea, sí. si Twitter gobernara, disculpa, pero... las mayorías son absolutas, pero con minorías, realmente minorías insignificantes en la realidad. No, te puede dar hasta depresión meterte a Twitter. Y lo otro que me llama la atención, gente con 100 millones de seguidores, 100 mil seguidores, es la gente más aislada socialmente. Tú, si los conocieras así en general... No te digo que todos, pero muchos son vaya muy aislados. Vaya cuánta razón tienes. Tienen un mundo virtual muy abierto, lleno de amigos, 100.000 seguidores, pero son gente muy huraña, muy... De pocos amigos, de poco amigo, de no salir tanto. O desconfiado, no sé. Entonces, a mí de repente como que gente que que le dedica mucho tiempo a Twitter, te das cuenta que, chuta, debería dedicarle un poco más de tiempo a sí mismo. Qué bueno que tocáis el tema, porque yo también considero que para tener Twitter... Y para tener seguidores en Twitter tenéis que tener una cantidad de tiempo libre. Eso. Porque o redes sociales en general. Pero Twitter es el minuto a minuto. Exacto. O sea, tenéis que estar... No, ya, hermana. Yo lo único que rescato de Twitter es el tema de que podéis estar informado al tiro. Sí. Hubo es lo único. Acá, mira, bombazo, pero las noticias importantes también las vais a ver en Facebook. Sí, pues, totalmente. Las noticias que ya son así como están, las vais a ver igual en Facebook. Bueno, y por último Instagram te dais también. Vuelta... No, porque son fotos, po. No, pero hay un punto que no son tan instantáneas. Páginas de, no sé, po, de Instagram, de TVN. Exacto, y aparecen las noticias al tiro y a mí me ha tocado ver. Sí, también, es que se están expandiendo esa plataforma. Oye, les voy a dar mi Instagram, que fue lo que me preguntaron delante. Sí, sí, porque quedamos con el... Si las quieren ubicar para capacitación, ya lo hablamos, todo tipo de capacitación, pero para ventas telefónicas... son técnicas de liderazgo, de empatía, de conocimiento, justamente para lograr más ventas, pero no solo sirven para eso, también ya lo habíamos conversado, redondeando un poco lo que hemos hablado de aquí para atrás para la gente que se está recién integrando a la sintonía, también para postventa y para empoderar y darle más confianza al operador telefónico que va a estar al otro lado, que en definitiva va a representar tu marca y va a ser quien va a lograr el éxito que tú estás buscando. Dimos el Instagram de @PriBruna y ahora el de Connie. Mi Instagram es @ConnieValenzuela5. Ahí me puedes. ¿Connie con Y o con...? Con Y. Connie Valenzuela. ¿Cómo es Connie? Connie Valenzuela 5. Connie Valenzuela 5. Connie Valenzuela 5. Me recuerda como a esos mails que uno usaba en el Messenger. ¿Cachai? Joder, no sé, tanto el número. De hecho, yo creo que salió de ahí, porque de hecho mi mail... ¿No es? Connie Valenzuela. Me imagino que sí, pues, ¿no es? Sí. No, pero... Y no claro. Se me ocurrió ninguna otra cosa y quedó por Connie Valenzuela 5. Pero yo no sé si bueno, en realidad como yo no me busco, si puede siempre ser andas Connie contigo. Valenzuela, ah. Porque siempre ando conmigo mismo. No, pero bien. ¿Por qué
ella no va a ninguna cosa de conocimiento personal porque ya se encontró a sí misma. Oye, pero es un buen tips de empresa encontrarse. Tú te quieres encontrar a sí mismo, abre esta cuenta y búscate. Sí, claro. Oye, pero buen tips. Googleate. Es más, este es el consejo más emprendedor que hemos tenido en los dos meses que estamos al aire. Mira la carretera. El consejo emprendedor, lo que tú estabas hablando de encontrarse a sí mismo, en lo que está en redes sociales. Bueno, es que también es parte también un poco de lo que hablamos con la PRI. Oye, eso es súper importante. Es parte de lo que, de la forma en la que nos, bueno, más allá de que nos conocimos haciendo este comercial, y es parte también de lo que uno hace cuando vende. Totalmente. ¿Cachai? Es conocerse, y bueno, si tenéis problemas, qué sé yo, para conocerte, te vais conociendo en el camino, producto también de lo mismo, ¿cachai? Comprendo. De qué forma, cómo llegáis tú al cliente, cuáles son tus fortalezas, eso, ¿cachai? ¿Cuáles son las armas que voy a usar también? Exacto. Pero no es lo mismo saber que tener arma que usarla. Que usar puedes tener muchas armas, arma. Pero si no sabéis disparar, ¡ah! ¿Cachai? Eso es patentado mío. Patentado mío, puedes tener muchas armas, pero lo importante es saber usarlas. ¡Ah! José Lizana. Yo digo eso acerca de la rueda. Porque hay mucha gente que dice así como, ay, yo no quiero inventar la rueda de nuevo. Y es como, loco, nadie quiere inventar la rueda de nuevo. Lo que sí tenéis que aprender es a usarla. Exacto. Y nuevas formas de uso. Y la rueda puede cambiar. Antes era de madera, ahora es de metal, ahora es de, no sé, de otros. Dos. Pero bacán. Bueno, todo ese análisis la gente lo hace en silencio. Claro. Yo no tengo ese problema. No, he gastado cualquier plata. Por eso especialista muchas veces no me lo puedes ver tocándose la boca para saber si está pensando o está hablando. Mentiroso. Mentira. No, lo digo. ¿En qué crees que se inspiró Jorge Alice? No lo dijo, pero lo pensó. Era José. José. Oye, hablando de Jorge, de ahí te voy a contar. No, ahora cuéntalo, ya tiraste. Ahora. No, que Jorge Alice, como programa, le dijimos felicitaciones y nos dijo, oye, bacán, voy a ir para allá. Así que lo estamos cogestionando. ¡Mish! Sí, Jorgito. Es un encanto. Es un seco. Sí. No, es bacán. Demasiado buena onda. Demasiado no, y me gusta cómo se preparó para festival. O sea, el tipo, no es una cuestión de que... Bueno, ahí vamos a entrar en la polémica porque el día anterior había estado la Jani dueña y todo el tema. Sí. Pero él se preparó. Claro. Yo escuché... La Jani no. Claro, ella no. Por favor, no necesito tu opinión. No. Necesito tu opinión. Al aire ni cagando. No, te la tiré por lo mismo. No, ya, por favor, es que necesito la opinión. No, pero lo que tú dijiste es cierto. Generalmente la gente en Viña, por muy amado que sea la persona, siempre espera algo especial. Sí, bo. Algo especial. Mira, a mí igual lo de Abello, para mi gusto, yo lo veía y decía, oh, es que la gente lo quiere. Porque de repente tú decías, chuta, ¿cómo está? Eso lo hace otra persona y... estaría afuera, pero ya, por último la preparación de Abello fue, entre comillas, su improvisación, lo que sea, de subir gente al público. Es que es su estilo. Algo hizo. Es su estilo. Pero claro, con Jani Dueñas pasó un poco eso, que yo creo que la gente esperaba algo más, y había tanta expectativa, que es lo típico, y sabemos que somos chaqueteros, entonces ya no pudo nada. Yo voy a decir solo una cosa al respecto, y que no solamente tiene que ver con los comediantes que fueron a Viña, sino con los que fueron al Mue, sino con nosotros mismos. Los que fueron a Peñalolén, ojo, también. Es difícil. Hay que estar ahí también. A los que les fue bien en Peñaflor, a los que les fue mal. Bueno. ¿Por qué? Ojalá que lo esté escuchando. Ya, dale. O sea, como te explico, no me importa. No, sí, sí, entiendo. Ya, la cosa es que el ser humano tiene. Dicen algunas personas que son 7 segundos desde que te mira y te juzga. Te etiqueta, el cerebro humano. Te ven 7 segundos y ya dicen así como, ya, este tipo es así. Sí. Y se quedan con eso. Y se quedan con eso, a no ser que tú, en lo inmediato, te lo dis vuelta. ¿Cachai? Como, no sé, por X cosa. Y lo mismo pasa con los comediantes. Yo siempre les digo a los comediantes nuevos cuando me preguntan así como, puta, Pri, no sé qué, la guá. Puta, lo único que yo te digo es, aprovecha al máximo los 6 primeros segundos que tenía arriba del escenario. Porque tenía esos 6 segundos... para hacer un chiste, ya sea verbalizado o no, porque hay chistes que se cuentan en silencio, hay un montón de... Tú puedes lograr la risa igual. A lo mejor, sí. Cuando tú logras sacar una buena risa los 6 primeros segundos, la gente te valida automáticamente y está mucho más abierta a escucharte y recibe mejor todo tu chiste y tu historia. Cuando tú pierdes eso, cuando tienes un opening muy largo, cuando te demoráis 2 minutos en hacer el primer chiste para llegar al primer remate, la gente se aburre. Porque la gente viene a reírse. No, y chiste rápido. Oye, mira, y todo esto está en la capacitación también. ¿Eh?
Yo creo que también es, tiene que ver con el ángel que uno tiene. Yo sí. creo que ella, o le sea, falta es ángel. Buena lata, pero claro, hay personas que no tienen esa ventaja de tener ese ángel que uno lo proyecta. Ese carisma también, carisma, sí. Carisma, tiene, claro, carisma. Y ponte tú, Abello tiene carisma. Tiene un ángel. Él se pone... Puta, lo ponía en cualquier parte y el bueno, compadre es un seco. Pero de, sí. ¿sabes que es todo muy variable también? Porque de ahí para atrás, Jani Dueñas, por ejemplo, si la veía en Netflix o quien Oye, fuera, yo la vi, la pero imagen, de todas o sea, maneras, yo no la, la vi en todo caso, de ella, pero... yo no la encuentro. Yo también la encuentro fome por Netflix. Yo también la encuentro. No, sí. yo no la he visto, pero. Es fome. Pero. Es como pesada. Es como dura. Es que su personaje es así, pues. Mira, yo. Es que ella también hace una. Ella lo sabe. Y toda la gente que la sigue, ella hace comedia de nicho. Uh-huh. Y si ella efectivamente entonces, se preparó, para... efectivamente lo hizo, efectivamente hizo muchos shows. Es yo para la vi un haciendo muchos de shows. Cliente, entonces. Exactamente, no, pero es como su comedia. Exactamente. ¿Se acuerdan en MTV, Daria? ¿Ah? En MTV, una Daria. Serie sí. Daria. Y le dicen, ¿qué hace? Bueno, el personaje era así. Pues con Jani Dueñas podríamos decir algo así también, que su personaje no, pero, era así. Pero Daria era más agradable. Y eso son cosas de personalidad, pero Daria por último Daria era más agradable, yo no uno repetía el otro capítulo. Yo creo que si Jani y Dueña tuviera otro capítulo yo no lo prendo. No, disculpen. No, yo tampoco. O sea, yo, de hecho yo le di una oportunidad. Es más, yo dije en Netflix. Sí. Y como que empecé a ver, vale, es sí. que uno no. se mete a Netflix y ve como y está una con parte... su público, ojo que está sí. con su público. Pero que son tres personas. ¿Ah? Son tres personas. Sí. Oye, la conversación de los siete segundos que me estabas contando me hacía como mucho clic con lo que ustedes hacen, justamente. Sí. Que es capacitación. O sea, qué importante dato eso. Mira, y estamos teniendo uno solo gratis para los auditores. Lo que pasa es que igual. Tenemos una clase en este momento. Hay algo súper importante que la gente tiene que ser súper consciente de que toda la vida está vendiendo todos los días de su vida, aunque no te dediques a las ventas. Exacto. Tú te vendes a ti mismo siempre en una pega, con amigos, con tu pareja, con Totalmente. Todo el mundo. Tú te estás vendiendo constantemente. Así ¿cachai? Es. Pero una de las reglas fundamentales de la venta es conocer el producto. ¿Y cómo te vas a vender si no te conoces a ti mismo? Oye, pero qué buena partner es Pri Bruna, porque sí. ella te apoya mucho. No, ella tiene experiencia en escenario y eso ayuda a N, pues, ¿cachai? Sí, es que lo que pasa es que la otra vez llegábamos a la conclusión de que éramos como complementos. La gente de ventas va a terminar haciendo stand-up. No, me voy de esta empresa. Yo siempre he dicho, todo el mundo, psicólogos, sí. sociólogos, todos van a Yo siempre he dicho, stand-up. La teoría con la práctica absolutamente. Son una bomba de talento, pero siempre he dicho eso. Y bueno, ahí como que decidimos unirnos y nada, nos ha ido bien. Tenemos en realidad varios planes. Y ¿nos pueden contar algunos planes que tienen o no? No. No, son sorpresas. Pero hablaremos en unos meses más. Cosas que hemos hecho. Yo estoy haciendo clases hace rato ya. Bacán. Como ¿dónde estás haciendo clases? En los Centros de Desarrollo de Negocios de Santiago Centro y Estación Central. Uy, buena. Además estoy trabajando con Mujeres Emprendedoras Chile también. Estoy haciendo charlas. Hay una que es como la favorita del mundo, que es... pitch de impacto para fondos concursables. Que es específicamente para eso, muy bien. Lo estás viendo ahí. Y también hay una metodología que se llama Pri Bruna, no es tu producto, no es tu servicio, eres tú. Eres tú. Para aprender a venderse. Uy, qué buena. Sí, y ha sido muy bonito, eso principalmente lo hago con clases particulares porque son muchas horas. Totalmente, pues, pero es muy, muy lindo, la gente se sorprende de sí misma y eso tiene un valor tan grande. O sea, ver a una persona que... Nunca me voy a olvidar, espero que no me esté escuchando, pero tuve un alumno que me marcó mucho porque él llega a mí desesperado porque me dice, Pri, yo lo que pasa es que yo siento que soy muy fome. Y yo lo miro y le digo, sí, loco, eres muy fome. No, pero no, fome. Felo lo amo, ídolo máximo. Pero te das cuenta que este hombre, él se saca partido tratando de hacer un papel de fome. Claro, pero claro. Este tipo como que trabaja en la minera, es ejecutivo, ¿cachai? No tiene posibilidad de ser artista. Y empezamos a llevar estas clases que hicimos, puta, la primera clase fue subiendo el cerro, la segunda clase fuimos al GAM, la tercera clase fuimos a ver teatro y cine, la cuarta clase sacamos fotos, la quinta clase fuimos a karaoke, fuimos a bailar. Oye, qué buena, ¿me podrías invitar de oyente? Oye, es súper personalizado. Es muy personalizado, porque si es un hombre fome, si es un hombre aburrido, yo no lo puedo llevar a una sala con una pizarra. Lo voy a poner en su mismo ambiente. Y nada que ver, pues, ¿cachai? Oye, pero final, qué buena terapia en realidad. Fue hermoso. Lo sacaste de su... Y te involucráis de otra forma. Bacán. Claro. Sí, es muy distinto tener una clase subiendo el cerro. Lo sacaste de su zona. Eso te iba a decir, si me quieres invitar, sube primero el cerro y después me invitáis, porque yo ni cagando... No, pero yo subí a Santa Lucía. Ah,
yo me imagino. O sea, le diste más experiencias, sí, que 10 años en su vida las tuvo en una. Simplemente para lograr más manejo del mundo. No, y al final, yo le digo, la primera clase, y le digo, mira, te tengo que decir inmediatamente que la última clase, porque yo sabía que le gustaba el stand-up comedy. Hay dos opciones. Podemos ir a ver stand-up comedy, o si quieres, puedes hacer stand-up comedy. 10 minutos. Y trabajamos todo el tiempo. Y eligió hacer stand-up comedy 10 minutos. Y él no podía creer que después de haberse considerado una persona fome, se suba a un escenario a hacer stand-up comedy y había logrado efectivamente hacer reír al público. ¿Y entonces, cómo lo hizo? Porque trabajamos en la rutina igual, po. Ah, ya. Pero se yo la solamente le arreglé los chistes. Él escribió la rutina. Ay, qué yo seco. Le arreglé. Hermoso fue. Creo que es. Que me perdonen mis demás alumnos, pero creo que él ha sido mi favorito. Él se llamaba Felipe Abello, hoy en día triunfa. Claro. Se llamaba Jim Carrey. Jim Carrey. Cuando dijo Minera, Jim. Cuando dijo Minera, era Fried Chicken en realidad. Fried Chicken. Ahora es un triunfador. Quiso cubrir. Gracias, cabeza Pri. Cabeza pichi. Oye, bacán hablar. Vieja estúpida, me decía. No. Ah, claro. Viejo Kuma. Oye, bacán. ¿Sabes lo que nos gusta de esto? Porque uno parte hablando algo y después hay un mundo de opciones y eso me gusta. Aunque a veces seguido me diga, no, pero estamos hablando de algo. Pero es que esto es lealtad, eres pobre. Pues esto es, nosotros somos, yo por lo menos soy disperso. No, si también, pero yo quería dejar cerrado porque hay gente que la está viendo. Tenemos dos invitadas y hay que aprovechar el tiempo en radio. Totalmente. Vale muy caro. Auspiciar acá sale sobre 500,000 pesos el segundo. No, y no lo diga. Solamente Donald Trump ha auspiciado acá. Le mandamos saludos a Cabeza Pichí y su Trump Tower en New York. Ya tú sabes, si tú quieres unas buenas vacaciones en el mejor, en el centro de Manhattan, tienes ahí. Imagina. El señor Trump. No, auspicia. Hotel Trump. Auspicia. Levántate, eres pobre. Oye, te cacho. Puedes llegar a ser como no Trump. No haríamos el programa. Pondríamos a gente haciendo nuestro programa. No, pues teletrabajaríamos. No, pues, ponemos la cámara desde la cama. Teletrabajo. La cama. No, pero levántate, eres pobre. Hecho en la mañana, en una cama. Oh, sería muy bueno. Pero. Habría que hacerlo. No. Y con una, claro, con un bastón de selfie. No, a lo negro me voy a duchar, no, me voy a duchar, permiso. No, y a lo negro Piñera echado para atrás con 18 teles en la muralla, viendo todas las huevas, porque viste que él ve como tele simultánea. Algo que sea como medio irónico. O habla José. ¿Qué tan jalado tenés que estar para ver todos los canales al mismo tiempo? Oye, es buena idea. Hoy día mismo le pregunto a mi pareja si puede ir Guido a acostarse a hacer el programa. Así que vamos a estar con Guido acostado. Buena propuesta. No, bah. Lo que hay que hacer por Skype cada uno y los dos hacemos videoconferencia. Entonces, y con unos pijamas de osito, de osito y chanchito. Yo de chanchito mientras yo me ducho. Y mientras yo me ducho me asomo así, te grito cosas para la cámara. Así. Y con tu gorrito ahí rascándote la espalda. Después yo salgo, sigo hablando, tú te metieras y así mientras no. Como el video de como Freddie Mercury. Como una cuestión de que te ponía una peluca también haciendo aseo y yo también leyendo el diario. Una cuestión, ¿cómo se llama? Mira el machista este. Pero porque no, yo leyendo el diario. Pero es que yo leyendo el diario para después ayudarte también, no. Sí, no. No, si el leyendo el diario para ocuparlo para limpiar los vidrios después. Totalmente. No hay mejor limpiar vidrios que el diario, el papel de diario. El diario sirve, especialmente en el campo, te ayuda mucho el diario. Porque está ahí, no voy a decir eso. ¿Para qué sirve? Para hacer madurar las paltas sirve el diario. Bien. ¿Sabes lo que me gusta de Guido? Quito el perejil. ¿Ah? Eso. No, para que no se pase el olor en el refrigerador. Sí. Yo creo que si no fuera por Guido, no habría este programa. Porque Guido es el complemento que necesito. Yo, ahí el remate y Guido me salva siempre. El Herbalife. Mira, más que el complemento, diría que es el control que te hace falta. Porque si no, te diría, pero así ya... a la estratosfera. Eso, sí. Yo soy descontrolado también, pero... Es la voz de la experiencia. Exacto, sí. Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Estoy emocionado. 8:54 de la mañana, levántate y salte de la cama. Uy, se pasó rápido. Sí, pues. Pero si somos unos balazos. Somos terrible rápido. Lo usa Bolt. Unos bólidos. Así no va. Oye, bacán tener las chiquillas, disculpen. Me imagino que Connie. Recordemos está sorprendida. ¿Cómo te sientes, las Connie? Las redes sociales para ubicarla. @Connie ¿cuánto? Valenzuela 5. @ConnieValenzuela5 y @PriBruna. Para que la busquen, chiquillos. Ambas en Instagram. Ellas tienen un emprendimiento justamente, reiteramos, de capacitación para operadores telefónicos para lograr mayores ventas. Pero si se dieron cuenta hoy día, lo que hemos conversado realmente incluye más que eso. Pues, tiene como un harto de conocimiento personal. Al final, todo esto redunda en mayor empoderamiento de la persona. Exacto. Más seguridad. Y eso se transmite por la voz, por el semblante,
por la energía, uno lo nota. Antes se decía, por ejemplo, perdóname, Pri, de que uno nace, no todas las personas nacen para vender, ¿cachai? O no todo el mundo puede vender. Y bueno, yo llegué a la conclusión, porque yo también pensaba lo mismo hace muchos años atrás, de que claro, yo no vendería absolutamente, sería incapaz de vender algo. Y no, pues, con el tiempo te vas dando cuenta de que no, o sea, en realidad, en estricto rigor, todos, lo que decía la primera antes, o sea, todos en algún minuto nos estamos vendiendo. Entonces la idea es maximizar todos esos recursos que todos tenemos y sacarlos, ¿cachai? Es eso. Si quieres tener mejor resultado, que si yo, en tus ventas, llegar a tu meta o superar esa meta, nada, llámanos, comunícate con nosotros y te podemos ayudar. Feliz de la vida. Feliz de la vida. Después podrían usar un curso de ingeniería inversa. Así, ¿cómo lograr cortarle lo antes posible a un vendedor de televenta? Hace todo lo contrario, el antídoto. No, hacer eso. No, sí, sé que últimamente. Todos lo hacemos también, si seamos honestos. Sí, no. Mira, si me van a llamar, yo creo que. No, hay gente que habla muy simpático y uno le da su tiempo. Sí, las empresas de cobranza, sí, a mí me pasa mucho eso. ¿Qué te llama la empresa de cobranza? ¿Qué me pasa? Que me llama la empresa todos los días. Creo que a todos. No, a mí también. Pero si me llamaran de una forma que si yo no sé, habla con la señora. No, no, no. O sea, ya empieza mal. O sea, me llamáis para cobrar y ya empezaste mal. Yo mira, por ejemplo, Connie, si yo te tuviera que llamar, haría lo siguiente. Buenos días, hablo con Constanza Valenzuela. Sí, con ella. ¿Cómo estás, Constanza? Bien, ¿y tú? Bien. Oye, ¿sabes que es difícil la vida? ¿Te has dado cuenta que es súper difícil la vida? Que en verdad, si te das cuenta que tenés que pagar... Y yo ahí te diría, perdóname, pero nos conocemos. Claro. Quiero que me conozcas porque tengo que cobrarte. Lamentablemente voy a ser tu peor enemigo. Porque en la vida. Necesito involucrarme emocionalmente, sí, para poder cobrarte. Sí, porque me da lata, te lo juro. Me da mucha lata hacer esto. ¿Qué estás haciendo? No, pero mira, hay gente cobranza que te llama como de manera lastimera, sí, como que sabe, lo tengo que llamar. Tienes un paso de agua al lado tuyo. ¿Por qué no ha podido pagar? Ah, está sin trabajo. Y te entran en una conversa que tú... Sí, mira, la verdad, ya sea difícil. Pero ¿cuándo usted cree que podría pagar más menos, señor? Porque aquí ustedes estamos preocupados por su situación. Y tú así como, chuta, ya sabéis que para la otra que me llame, yo le voy a contestar. En este grupo igual me preocupa que hay vasta experiencia recibiendo llamados de cobranza. Sí. Eso no, pero en venta... Es preocupante. Es que yo he tenido malas experiencias también, que muchas veces invierten mucho tiempo en que te ofrecen un producto. Ya, sí, ya, tiene que tener tal papel... Te llaman 3-4 veces, tú te involucras y después no sabes que uno cumple con las expectativas y te hacen perder tiempo. Y con productos bancarios me ha pasado muchas veces. ¿Sabes que usted tiene un crédito preaprobado por 2 millones? Ah, ya, mira, sí, ¿sabes qué? Presénteme tales papeles, está listo y su cuestión. ¿Sabes lo que pasa? Y lo presentáis y después no sabe que no lo tenía. ¿Sabes lo que pasa? Que hay poca información. Yo he trabajado hace muchos años en el área de banco y eso te pasa, ponte tú, cuando le entregan a la persona, a la ejecutiva que te está llamando, no toda la información. Como que manejan solo tu RUT y en base a eso ellos hacen un estimativo de cuál es tu renta y te hacen la oferta. Pero ni siquiera se dan la lata o el trabajo de ver cómo estáis en el sistema comercial, cuánto es lo que ganáis para poder ofrecer una propuesta que sea real. Así y es. No hacerle un sueño al cliente, en este caso, de que te están vendiendo, no sé, ofreciendo 2 palos y que podéis contar con eso. O sea, hoy en día podéis sacarte un auto y te podéis endeudar para el resto de tu vida. Sí, es súper fácil eso. No, es súper fácil. Incluso la otra vez estábamos con mi pareja viendo tele y nos llaman y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Tú tienes un crédito automotriz. ¿Cómo es crédito automotriz? Sí, automotriz. Y puedes sacar el tal auto. Y es tentador, pues, ¿cachai? Porque claro, uno dice, porque te cuentan el lado bonito. Oye, tú lo puedes pagar en cómodas cuotas y todo el tema, sí, pero no te cuentan. No te dicen que el auto queda prendado. Es el no tema. No te dicen la tasa de interés, no te dicen el CAE. Nada, no te lo llevan a... Porque... Ya, cuando les decís cuál es la tasa de interés, te lo dan en porcentaje, pero ninguno va a ir y va a calcular y va a decir platita. No, y aparte hay una fórmula también ahí. El auto siempre, en general, y cosas así, mejor, siempre he sabido comprarle al contado. Listo, yo vendía así, autos, por ejemplo. Y no. O pedir un crédito de consumo y pagar el crédito de consumo, pero nunca un crédito automotriz. Ya, yo les voy a decir, les voy a revelar uno de los grandes. Bueno, ya, yo quería comprar auto a final de año, ¿eh? Ya, aténla atento. Sí, efectivamente, comprar en efectivo y al contado es lo mejor. Sin embargo, cuando compras al contado y en efectivo, compras el valor más caro del auto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pedir el crédito y no se olviden de esta fórmula. 20% de pie a 36 meses, compra inteligente. Tú pides eso, firmas el crédito, pagáis el 20% del pie,
pactáis las cuotas, te importa nada cuál sea el valor cuota, porque el otro día, como tienes la plata, vas a ir y vas a prepagar el crédito. Y te ahorraste como 6 millones de pesos en intereses y además porque el auto te sale más barato bajo ese modelo. Porque te están bajando el precio del auto como 3 millones de pesos, pero te están cobrando 7 millones de pesos en intereses. Hay una... Y siempre te van a decir, y creo que después... no me lo compres al contado, perdón, no me lo compres al contado, págame el 20% del pie y guarda la otra plata y métela a fondos de inversión. Absolutamente. Eso es lo que te van a decir siempre. Pero lo que tú vas a ganar en un fondo de inversión versus lo que vas a gastar, porque además tú estás pagando el 50% del auto. Totalmente. Para que después lo renueves. Entonces eso hace que visualmente tengas una cuota de 250 lucas por un auto full top de línea, ¿cachai? Entonces, buena. El mono es muy atractivo, pero tú podés ser más vivo porque... Toma mi plata, llévatela. Un crédito en cualquier índole, uh-huh. Tú lo podés prepagar en el segundo. Tú firmaste el crédito, se aprobó el crédito y en ese minuto tú vas a la casa. Tú vas y lo pagas. Y lo prepagas. ¿Y cómo pasa con el cliente cuando...? Porque se supone que en ese minuto tenés que escriturar... ¿escriturar se llama? O sea, firmáis el contrato. En el rubro automotriz tú firmáis un contrato... Firmáis el contrato, pagáis el pie y eso se hace. Sí, po, pero también es una ley chilena que tú puedes prepagar el crédito cuando tú quieras. O sea, por el vendedor de auto te va a decir prepágalo el cuarto mes y es básicamente porque el weón lo super castigan. Exacto. Si tú lo prepagáis al tiro. A él lo castigan. Sí, entonces, para que él no lo castiguen, te va a decir puta, prepágame el crédito el cuarto mes, que es lo que yo le decía a mis clientes. Como loco, de verdad podéis prepagar esta hueá cuando queráis, pero porfa no me lo prepaguéis mañana, prepágamelo en 4 meses. Vaya a pagarla nada de intereses, porque los intereses de las 4 cuotas es nada comparado en el fondo al favor que te estoy haciendo como dándote este dato. Mira, entonces, ordenando un poco lo que estáis diciendo tú, Pri, ya, saco el pago inteligente, ya, me saqué un auto de 5 millones, un ejemplo, yo tengo los 5 millones acá, ya, bacán, firmo el contrato, esto la compra se hizo un lunes, y yo el viernes pago todo. Sí, pero hazlo el martes. ¿Por qué? Eso quería. Hazlo el martes, ¿sabéis por qué? No por ellos, por ti. Porque cuando uno se devuelve para la casa en auto nuevo, con olorcito nuevo, manejando y vos lleváis la plata en el bolsillo, vámonos para la playa, hagamos un asado, la vámonos tentación. Para el campo y te gastáis. Esos días son demasiados días. Lo que yo te recomiendo es que compres el auto y al día siguiente inmediatamente vayas a prepagar el crédito, porque si te veis con plata en el bolsillo, te la jodiste, gastáis, jodiste. Oye, buen consejo. Sí. Muy buen consejo. No, y aparte, yo también la compra inteligente hablaba con cuando me subí a un Uber que me contaba que podéis cambiar el auto también más adelante. Sí. Sí, pues. Sí, es que esa es la compra inteligente. Sí, pues. Porque pagas el 50% del valor del vehículo, el otro 50% se paga con el mismo vehículo y además te sobra una plata, que esa plata eventualmente debería servirte de pie para comprar un auto nuevo. La compra inteligente realmente es inteligente y realmente funciona, pero para la gente que cambia el auto cada 2 o 3 años. Ah, perfecto. Cuando eres de ese tipo de personas, la compra inteligente funciona perfecto porque nunca pagáis el 100% de un auto. Y cada 3 años tenía un auto nuevo, que es lo que te cubre la garantía. El auto es... No, el auto siempre queda prendado. Ah. Porque obvio, pues la financiera no va a perder. Pero vas a tener un auto máximo pero cada no, 3 años. Mi pregunta como lleva al tema de que si es parte de mi patrimonio, en estricto rigor. Pero va a estar prendado, pues, porque está bajo un crédito. Ya. No es 100% tuyo. O sea, el crédito tiene un gran porcentaje en eso. Escúchame, pero el permiso de circulación. Lo pagáis tú, está tu nombre. No, entonces, el auto va a estar a tu nombre y todo lo demás. Yeah. Pero como hay un crédito involucrado, el auto dice que es tuyo, pero en verdad no es tuyo. Es ¿y si pago el crédito también? O no, pagáis el crédito, el auto es tuyo. No hay deuda, no existe deuda, no hay compromiso. Ah, ya, pero en los meses. Exactamente, sí. Oye, qué bueno. Bueno, pero en este caso también. Es como los celulares, más o menos. ¿Ah? De arriendo, que te pagan. Es parte del patrimonio. Claro. Sí, po. Sí, tú lo podés declarar y te sirve para pedir un crédito hipotecario, tú cuentas con un bien. Pero con los celulares se hace un poco lo mismo, en sí. General con los de alta gama también, claro, que uno está pero pagando. Es súper importante que sepan que sistema. La gente que no es buena para renovar autos, que no renueva cada 1, 2 ni 3 años. Y que quiere su auto y saber que es suyo. Exacto, para manejarlo durante 7 años, esta fórmula que yo les digo es la mejor. Si cambian auto cada 3 años, no lo duden, la compra inteligente es excelente. Es un producto creado para ese tipo de gente y además, como máximo vayan a andar 3 años en el mismo auto y la garantía dura 3 años o 100.000 kilómetros, lo que se compra primero. Bueno. Y 100.000 kilómetros. Pero estás siempre pagando la cuota. No hay forma de prepagar, digamos.
Es que no tiene sentido. Si vas a renovar el auto máximo en 3 años, no tiene sentido que prepagues el crédito, porque oye, te vayas a cagar tú, claro, solo. Cuéntame una cosa, ¿y la tasa de interés de la compra inteligente es la misma tasa de un crédito automotriz? No. El banco siempre te va a dar mejor tasa que la financiera. No hay competencia. Pero me refiero, la tasa de interés para la compra inteligente es una tasa distinta al crédito automotriz, siendo los dos que son automotrices. Sí. Es una tasa La compra inteligente tiene una tasa más alta. Pero es chiquitito el cambio. Lo que pasa es que la compra inteligente, ¿dónde gana? Uh-huh. En donde recibe ese... Porque el verdadero negocio automotriz no son los autos nuevos, son los autos usados. Ya. Y vaya a tener un auto usado. Tenía entendido además que los créditos automotrices es como el negocio. Exacto. Los autos nuevos, no... Un auto nuevo, un auto top de línea, una marca súper reconocida. Un Tesla. Una camioneta. No, una camioneta muy reconocida que anda dando vuelta por todo Santiago. Uh-huh. El margen de ganancia de esa camioneta, de vender esa camioneta, son 700 lucas. Es nada. 700 lucas para la automotora. Uh-huh. Es súper poca plata. Si donde está la ganancia, es en el crédito. En el crédito, exacto, te ganás 10 veces más. En la pura pasa. O en el servicio postventa también, los seguros. Nada va a ser ni parecido a lo que ganáis con crédito. Claro. Espectacular lo que estamos hablando hoy día. Como dije, todos los tips acá. Toda esta expertise está presente en ellas, que son las encargadas de capacitar. Oye, les quería contar algo. Perdona que diga. Adelante. Lo que pasa es que yo no solamente tenemos este emprendimiento con la PRI, yo también trabajo en el área de inversiones. Entonces, nada, las personas, ponte tú, que tengan dudas con respecto a qué invertir, en qué, que me escriban y yo, no sé, los puedo ayudar o los puedo orientar. Perfecto, ¿quieres dar tu mail a lo mejor? No, el mismo, Coni Valenzuela 5. Coni Valenzuela 5, en Instagram. Coni Valenzuela 5. Cualquier duda. Y PRI Bruna. Bueno, con I con Y y PRI es con I latina. Exacto. PRI Bruna, sino la PRI Bruna. Ay, me carga el PRI con Y. PRI. Carga. PRI Bruna. PRI. Uy, pasó un ángel. Ah, como decía el abuelito, pasó un ángel. 9:07 de la mañana, nos pasamos en la hora también. No importa. Porque nos levantamos temprano y somos pobres. ¿No hay programa ahora? ¿No hay programa ahora? ¿No se siente tan sola la casa acá, en un Radio Lab? Sí. Siempre ves tanta gente, así, cotillón, aperitivo. ¿Cuándo? Pisco sour hasta ahora. Tú dices, no, ¿qué onda esta radio? Y hoy día no hay nadie. Durmiendo su siesta. Gente durmiendo siesta debajo de la mesa, claro. A mí ya me dio hambre, ¿eh? Así que yo creo que estaríamos terminando. Yo sé que no es mi programa. No, ya estamos completando. Estamos completando la hora. Justamente estábamos redondeando por eso. Porque sí. Vamos a tener que irnos y cerrar la radio. No, hay que tomar el seguimiento. No, nos quedamos escuchando buena música en RadiolabChile.cl, la radio de los emprendedores. Acuérdate que estamos con el auspicio de Bella Salud, que queda en Avenida Libertador, Bernardo Higgins, 776, local 5. Tú dices, vengo a hacerme una manicure. Masajes, tienen, no sé, varios servicios de belleza. Corte de pelo, etc. Manicure, y dicen que vienen de Radio Lab. Oye, lo escuché en Radio Lab, en Levántate, eres pobre. Y van a tener una atención, un precio. Un descuento. Y quizás, quién sabe, una capacitación. No, como las que tuvimos acá. Hoy tuvimos una muy buena clase junto a PRI. Pasaron. Agradecer a la PRI y a la Coni también por esta clase magistral también. Se nota que saben. Saben. Tienen manejo. ¿Cuánto sabe de sapiencia? Así que... Oye, muchas gracias por venir, chiquilla. Más que recomendada. Son de la casa. Ustedes saben, cuando quieran, vienen. Si las llaman, vienen. Así que si me llaman, voy. Sabe de tantas cosas, además. Muchas gracias. Oye, bueno, llegamos al final de nuestro programa habitual. Mañana volveremos a una nueva edición de Levántate, eres pobre. Oye, agradecemos a toda la gente que nos escuchó. Que les vaya muy bien mañana. Tenemos que invitar mañana. Hay que auspiciarlo también. Pero tenemos a... Sorpresa. Oye, a nadie. No, mentira. Si todos los días tenemos invitados. Sorpresa. Ah, mañana vamos a estar con el gran César Parra, guía turístico del Cementerio General. Historias de ultratumba. ¡Qué susto! César nos va a contar qué es lo que está pasando en la realidad. ¿Podría morir? Y nos va a resolver el misterio que la otra vez hablamos poquito. Si es que al chavo, cuando se asustaba, le da la garrotera. ¿De verdad, Ira? Grande. Así que mañana vamos a votar con César Parra.
Muchas gracias por su sintonía. Que gracias, le hasta mañana. Chao, levántate. Eres pobre. Chao. Puedes continuar como si nada ha pasado. Hacer como que nada ocurrió. Hasta otro programa de Levántate, eres pobre. Eres pobre.